Hola YouTube, yo soy Lucho Garram y hoy te voy a contar qué es lo único que te detiene para poder generar cambios en tu vida, para alcanzar tus metas o para vencer tus miedos. Pero para eso te tengo una pregunta. ¿Sabes cómo le hacían para evitar que un elefante de circo se escapara? Los cirqueros acostumbraban tener amarrados a los elefantes con una cadena atada a una estaca de madera que estaba martillada en el piso. Un elefante promedio mide más de 2 metros y medio de alto y llega a pesar más de 5.000 kilos. Entonces, ¿por qué los elefantes de circo no se soltaban de la cadena? ¿Por qué con toda esa fuerza y tamaño no levantaban la estaca del piso con un simple movimiento y escapaban para ser libres? Cualquier elefante lo podría hacer con facilidad con un simple movimiento, pero, de hecho, los elefantes de circo al llegar a adultos ni siquiera lo intentaban. La razón de esto es que cuando el elefante era llevado al circo siendo una cría y estaba pequeñito, los entrenadores que lo habían adquirido utilizaban un método repetido por todos los cirqueros. Tomaban al pequeño elefantito, le amarraban una cadena alrededor de su piernita y en el otro extremo la cadena estaba sujeta a una estaca de metal en el piso. A su edad, la cadena y la estaca eran demasiado pesados para el pequeño elefantito, así que cuando intentaba soltarse y jalarla, la cadena lo retenía y le impedía escapar. Pero no solo eso, con cada tirón del elefantito, la cadena lastimaba su patita y cortaba su piel, la hacía sangrar, creando una herida que con cada jalón dolía más. Con el tiempo, el elefantito se dio cuenta de que cualquier intento para escapar sería inútil y entonces dejó de intentarlo. Por eso, cuando los elefantes de circo crecen, no intentan escapar porque siguen teniendo una cadena amarrada a su pierna, la cual le hace recordar el dolor que sintió cuando fue pequeño y por eso no intenta romperla. Los cirqueros reemplazaban la estaca de metal por una de madera con el tiempo, pero para el elefante ya daba igual. No importaba que ya no era la cría de apenas 100 kilos y que ya se había convertido en una bestia de más de 5.000 kilos. Para el elefante lo único que prevalece es el recuerdo del dolor. Lo que lo gobierna es su sistema de creencias. Muchas veces somos como elefantes de circo en varios aspectos de nuestra vida. Estamos atados a estacas que nos limitan de movernos hacia adelante. A veces, nuestras estacas son miedos que aprendimos cuando éramos jóvenes. A veces, heredamos esos miedos de otras personas. Cuando somos jóvenes, muchos de nosotros crecemos a partir de una dieta de pensamientos inculcados. No hagas eso. Eres incapaz de lograr tal cosa. No eres bueno. Eres un imbécil. Y mantenemos esas afirmaciones en nuestra cabeza como si fueran ciertas, y hacemos que nos impidan alcanzar nuestras metas. Decimos, no puedo hacer tal cosa porque es que me cuesta trabajo, es que no sé. Y así, alimentamos poco a poco nuestra excusa favorita para no lograr cosas. Este grupo de creencias y pensamientos que nos autolimitan se vuelven cadenas que nos detienen, ya no digamos de lograr, sino de intentar algo. Las circunstancias cambian, las estacas de metal son reemplazadas por unas de madera y a veces no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta, dejamos de intentar, nos damos por vencidos antes de siquiera intentar algo. Y en la vida, a veces jugamos el rol del entrenador de elefantes también, como padres, maestros, colegas o amigos. Cuando eso suceda, recuerda tratar con cuidado a tus bebés elefantes, no seas crítico con el afán de destruir, no minimices, no los ates a una estaca. Piensa que en nuestro interior todos tenemos la fortaleza para vencer nuestros propios límites. No dejes que esas cadenas y estacas te detengan de lo que quieras lograr. Rompe los grilletes de tus pensamientos autoimpuestos. Es tiempo de liberarte. Rompe tus ataduras, destroza la estaca, deshazte de tus pensamientos que solo son cargas que te arrastran. Da el paso el día de hoy. Yo soy Lucho Garram. Nos vemos en el siguiente video.